like a Hellcat. Vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas. Hola gente, bueno, video de hoy, portación civil con respecto a los candidatos Bussi y Milei. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en pantalla lo que dijo este hombre. Vamos a analizar estas dos palabras que dice Bussi, vamos a escucharlas. A nuestra familia de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas. Sí a la portación legal y libre de armas. A ver, ¿cómo lo analizamos? La primera está perfecto. Sí a la portación legal, ¿no? Legal. O sea, CLU, antecedentes penales, medio de vida lícito... No gerente de una mega fábrica, relación trabajador bajo relación de dependencia de, no sé, de ferrocarriles, de aerolínea. A ver, los monotributistas pueden mostrar un medio de vida lícito. La gente de casas particulares puede mostrar un medio de vida lícito. No lo quieren hacer ustedes, pero es un medio de vida lícito. Tiene un recibo de sueldo, trabaja todos los días, cumple un horario. ¿Sí? Un pequeño productor, ahí está el tema, que el pequeño productor es el tipo más independiente que quizás pueda haber en la República Argentina. Se dedica a la granja, se dedica, bueno, a la agricultura, a la pequeña agricultura y a la pequeña ganadería, ¿no? O sea, fin de año, vamos a decirlo a lo criollo, fin de año vende chancho. El resto del año cosecha, no sé, membrillo, nueces, papa, ¿sí? Unas pequeñas hectáreas de papa donde él vende y bueno, y después se la rebusca, ¿sí? El tipo no sale a robar, necesita una escopeta, una carabina para su campo, para su finca. Algunos van a decir, sí, me viene a la mente la periodista esta o los periodistas, pero ¿para qué querés un arma? Le dice. Quiere un arma porque la Constitución lo dice, que todo ciudadano argentino está obligado a armarse para defender a la patria. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Estos temas me dan una bronca terrible porque, bueno, me voy a las ramas, me voy al joraca, tratando de escuchar, ¿no? lo que dicen y no lo puedo entender. Portación legal y libre de armas. Libre de armas, no sé si estoy tan de acuerdo. ¿A qué le llamamos libre de armas? Vamos a tratar de analizar libre de armas, ¿sí? No sé qué sería libre de armas. Libre, no sé. Vamos a buscarle la vuelta por el calibre. Puedo tener cualquier calibre, o sea, vamos a buscarle la vuelta por arma, puedo tener cualquier arma, o sea, no se entiende bien, ¿sí? No se entiende bien, Bussi, no se entiende bien, ¿qué querés decir con todo esto? Ahí lo tenemos, Bussi gobernador, no se entiende, estaría bueno que se explique bien, ¿no? A lo criollo, que me lo expliques a lo criollo, así como yo lo quiero entender. Yo hice ya varios videos de portación civil y no, la portación civil no es para cualquiera, gente, no es para cualquiera. No engañen, a ver, esto tiene un ni y un so, ¿no? Porque no es ni sí ni no.
como todo político, ¿no? Engañando a la gente y poniendo ahí que, bueno, yo dije después, más adelante, que es la libre portación de armas, pero ahora lo vamos a desmenuzar bien y vamos a ver cómo es todo esto, porque seguro lo que nos van a decir. Por eso hay que aclararlo ahora antes de emitir el voto a Bussi gobernador y Milei presidente. Estaría muy bueno. Van a tener por lo menos 3 millones de votos acá nomás con esto, con el mundo de las armas, ¿sí? Así que si alguien lo ve, que se lo haga llegar y que salgan a aclarar, ¿sí? Qué sería la libre portación, que no engañen a la gente. Como lo dije, si Don José el almacenero no tiene CLU, no puede ni tener un 22 corto, ¿sí? No puede tener un arma de fuego, ¿sí? A menos que sea de bancarga. Si no, olvídate, nos vamos a pasar por la ley, que bueno, somos los únicos pelotudos que nos basamos en la ley, porque la señora vicepresidenta está procesada, ¿sí? Y en vez de estar cumpliendo el proceso para que no se fugue del país, aunque sea con una pulsera, no estoy pidiendo que la metan allá en Ezeiza, está libre y hace lo que se le canta las reverendas ganas. Con las vacunas pasó exactamente lo mismo. Muchos me van a. Se vacunaron con los vacunatorios VIP, se vacunaron todos primero ellos y los médicos estaban eligiendo a quién le sacaban el respirador para ponérselo a otro, ¿sí? Y eso es verdad. La fiesta de Olivos, mientras nos tenían encerrados como unos pedazos de pelotudos en nuestra casa que no podíamos asomar la nariz ni a la vereda, porque te escrachaban, porque te sacaban fotos, porque no podías salir ni a comprar en los edificios, tenías que usar las escaleras, era un desastre. Nos controlábamos entre nosotros como unos pelotudos, mientras en la Quinta de Olivos se mandaba semejante joda. Y no lo digo yo, está en los videos, lo dicen por todos lados. Yo no voy a decir más que nos unamos, porque esto ya es una batalla perdida, nadie se va a unir, nadie se va a presentar. Mirá, en general el del pueblo argentino es muy tibio. No sé, si nos dijeran que es un mundial, capaz que salimos los 40 y pico de millones de pelotudos a la calle a festejar. Pero si le decimos que vamos a perder nuestros derechos, y no estamos hablando solamente de armas, estamos hablando de muchos derechos que estamos perdiendo. Por ejemplo, sin más, si vos querés ser totalmente libre en Argentina, no lo podés ser. La verdad que no podés ser. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así clarito, sin mencionar las armas, ¿no? Con los vehículos. Vos para transitar necesitás un VTB, ¿sí? En un coche 0 kilómetro o en un coche que, supongamos, tiene ya 3 años, un coche que tiene 3 años pero no tiene más de 20.000 kilómetros, no podés transitar porque no tiene VTB. No, no puede, VTB no tiene. Están poniendo miles de trabas, y esto no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, con los mayores de 60 años y 65 años. Están evaluando si, ¿sí?, les van a dar el registro, y ¿sí?, ya se lo empiezan a dar por 2 años, por 3 años, ¿sí? Gente que está en óptimas condiciones, saludable, como gente joven, como gente ya grande como yo, por ejemplo, que ya casi ya me falta 2 pasitos para 50, y se me ve saludable, se me ve relativamente bien, y un día puedo ir manejando, no me llega el agua al tanque y cierro los ojitos y hago mierda a un coche que viene de frente, ¿sí? Las fotomultas. Si no pagás las fotomultas, que es la estafa más grande, pero la estafa más grande que hay. Voy a hacer un video en donde me llegaron 2 fotomultas en plena pandemia, donde tengo comprobado que yo estuve acá en la provincia de Buenos Aires, y me saltan las armas, me salta que estuve en las armas a 100 kilómetros de Mar del Plata. ¿Qué carajo estaba haciendo ahí? No sé, a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche, creo que ese mismo día, a las 9 de la noche, subí un video con esta ubicación. Además de tener el Google Map que te buchonea, que andás por todos lados, ¿viste? Que te revisa tu germu. A ver, bueno, y no podés borrar nada, y papá, ahí eso te lo marca todo. ¿Cómo carajo hice para venir en 3 horas desde Las Armas hasta Pilar? O sea, qué sé yo, vaya uno a saber. Nos están cohibiendo por todos lados.
si querés transitar libremente, o vas a pata, o te compras una bici. Porque de lo contrario, tenés que pagar 7 millones de pelotudeces para darle de comer a los vagos, a los planeros, hijos de puta, eso, a los choripaneros de mierda. Y lo mismo está pasando con las armas. Un trámite que se fue a 50 lucas, ¿para qué? Para darle, para tener más fondo de recaudar y para patear como hace Massa la pelota para adelante para el pelotudo que viene, el gobierno siguiente, que no sé cómo va a funcionar todo esto, muchachos. Así que hay que analizar muy bien lo que dicen los candidatos. Si alguien está militando para acá, para Milei, por favor que explique, ¿sí? ¿Esto quiere decir que yo estoy en contra? No. Milei es el único que puede llegar a hacer algo para la República Argentina, y la verdad que no lo sé, pero que es el único que más o menos se puede llegar a votar. Y sí, ¿qué voy a votar? ¿A las lacras? ¿A los K? ¿A los zurdos? Ni en pedo, no quiero vivir en Cuba, no quiero vivir en China, y no quiero que el PRO alimente a sus amigotes con la timba financiera. Quiero laburar tranquilo, como estuve laburando hace un par de años, ¿sí? Que, bueno, con unos gobiernos que no estaba de acuerdo, pero se trabajaba, ¿eh? Ahora relativamente es imposible, y el tema de armas, ya me cansé, como les repito, me cansé, les reitero, nadie hace nada. Todos miran como para otro lado, están como rana en agua tibia. Y bueno, espero que ir sacando más videos de portación civil y aclarar que la portación civil, gente, como lo dije, no es para cualquiera. Si vos estás mirando y sos calentón, dejá el arma en tu casa, porque te vas a comer un pijazo, te van a procesar y no vas a estar esperando el proceso como la señora vicepresidenta en la casa. Vas a estar hasta el día del juicio con preventiva, ¿sí? Y la preventiva no te van a tener una celdita como los rugby, a menos que tenga la platita para pagarte la celdita, ponerte tu tele, ¿viste? Pero si no, vas a estar bastante complicado. Así que, bueno, si vas a buscar el enfrentamiento, vas a buscar el quilombo, vas a buscar la discordia, la vas a encontrar y la vas a pasar mal. Estate todo el día en alerta roja, es una situación. Hacé de cuenta que estás en Rosario, no importa que estés en La Quiaca o estés allá en Puerto Madryn, no interesa. Estate en alerta roja todo el día, si es necesario, y ves a los cacos que se te acercan en moto, trata de evitar esa situación. Siempre estate a cubierto, siempre estate 100% con los sensores y las alarmas prendidas. Y otro tema, la pena de muerte. ¿La pena de muerte existe en Argentina? Sí, por supuesto que existe y la tienen los delincuentes. El delincuente te asesina si no le das el celular, el delincuente te asesina si no le das la bicicleta, si no le das la moto, ¿sí? Entonces, uno se plantea que por qué, si el delincuente te asesina por una semejante pelotudez, vos por qué no lo podés, o el Estado, ¿no? O sea, el Estado, no yo, perdón, el Estado no lo puede ajusticiar si él toma una vida, ¿sí? O sea, yo creo que tomar una vida es mucho más grave que tomar un celular, me parece a mí, no sé. O sea, si yo no le quedo a mi celular, él me mata. Y bueno, y si el Estado te agarra y vos tomaste una vida, bueno, el Estado yo creo que tendría que hacer exactamente lo mismo. Sin necesidad de enjuiciamiento ni de nada. Vos mataste, vos morís. Es así como tendríamos que hacer, muchachos. Como realmente se hace en las partes del mundo que, bueno, que no son tan civilizadas, pero el delincuente anda con el culo en la mano. Vamos a ver por última vez lo que dijo Bussi. Y como digo siempre, síganse suscribiendo, apoyen a todos los canales de armas. Acá esto que le voy a poner, esta estrella del sheriff, es para que la aprieten ahí, aprieten con, si tienen un celular, aprieten ahí, si no, teclean con el mouse, se suscriban al canal,
dejan su comentario y por supuesto su like. Como digo siempre, espero que estén todos bien. Nos vamos con esta, con esto que dijo Busy. Adiós. Libre de armas. A la aportación legal y libre de armas.